Bueno, la semana pasada hablamos de un tema el cual era extraer el dato que más veces se repetía, ¿cierto? Y ese dato en un conjunto se llama moda. Bien, los conjuntos pueden ir en una tabla de frecuencias, pueden ir en un gráfico circular, pueden ir en un diagrama de barras o pueden ir simplemente en una listica de números. Pero siempre al identificar el que más veces se repite, ese sería la moda. Bueno, ese fue el tema de la semana pasada. Bien, esta semana vamos a hablar de un tema muy parecido. ¿Por qué digo muy parecido? Porque también es extraer un dato representativo del conjunto. Pero la diferencia con la moda es que este sí tiene un procedimiento matemático. Bien, en la moda simplemente identificábamos el dato que más veces se repetía. En este vamos a hacer un proceso matemático. ¿Vale? Entonces, el tema de esta semana se llama el promedio. ¿Sí? Este tema esta parte de la estadística lo usamos mucho nosotros los profesores. ¿Sí? Ahorita se van a dar cuenta por qué. ¿Listo? Bueno, en realidad no solamente por nosotros, en realidad es muy usado en la vida cotidiana. Llámese noticias, llámese alguna frase que quieran nombrar, ¿sí? Como por ejemplo, aquí en la situación se hablan de los eclipses, ¿cierto? Del eclipse solar y del eclipse lunar. Me imagino que ustedes tienen idea de más o menos qué es un eclipse, ¿no? Ok, bueno, entonces miren lo que dice allí. En promedio, que lo pongo en negrilla, los eclipses solares totales se producen una vez cada 19 meses. En cambio, la luna llena atraviesa por completo el umbral de nuestro planeta en promedio cada 17 meses. ¿Listo? Miren que lo único importante en ese texto que acabo de leer es la palabra promedio. ¿Sí? Es lo realmente importante y por eso lo resalté. En promedio, en promedio. Y aquí está la pregunta. ¿Por qué es importante decir en promedio y no sencillamente que cada 19 meses hay un eclipse solar? O sea, ¿por qué es importante decir en promedio y no básicamente decirlo cada 19 meses va a haber un eclipse solar? Bien, la respuesta la vamos a ver entonces más adelantico. Aquí está la definición. Ojo, el promedio, o también llamado media aritmética, es un valor representativo de un conjunto de datos. Es decir, sería el valor que todos los datos tomarían si tuvieran la misma frecuencia. Este valor solamente es calculable en variables cuantitativas. ¿Listo? Bien, ¿qué quiere decir la definición? Nosotros vimos en la moda que simplemente tenemos que identificar el dato mayor, ¿no? El que más veces se repetía. En cambio, el promedio es un dato que lo va a representar a todos, aunque todos no tengan la misma frecuencia. Eso quiere decir el promedio. Por ejemplo, si yo me pusiera a preguntarle la edad a cada uno de ustedes, algunos me van a decir 9, otros 10. Y de pronto alguno me dirá 11. Pero como la mayoría de ustedes es 10, entonces yo puedo decir que en promedio la edad de los estudiantes de grado cuarto del Liceo Colombo Irlandés tienen 10 años. ¿Sí ven? No todos tendrán los mismos 10 años. Algunos tendrán 9, otros tendrán 11. Pero saqué un valor representativo de ese conjunto de datos. ¿Listo? Otra cosa importante de lo que acabo de leer ahorita es que solamente se puede calcular en variables cuantitativas, es decir, que se expresen en números. No puedo calcular el promedio en variables cualitativas, es decir, en palabras no lo puedo calcular, solamente en números. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. O sea que si yo hago una lista del sabor de helado favorito de ustedes, y digo, calculen el promedio, ¿se puede?
según lo que acabo de decir. Si yo les pregunto el sabor de helado a cada uno de ustedes y les digo calculen el promedio, ¿se podrán? ¿Qué creen? Ok, bueno, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque el sabor de helado, la respuesta de ustedes serán palabras. Y las palabras, recuerden que son variables cualitativas. Por lo tanto, no se puede calcular el promedio. ¿Sí ven? Pero si yo les pregunto a ustedes su estatura, por ejemplo, el dato que ustedes me van a responder van a ser números, ¿cierto? Por lo tanto, serán variables cuantitativas y en ese caso sí puedo calcular el promedio. Entonces, quiero que tengan eso claro, por favor, que el promedio solamente se calcula en variables cuantitativas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Apenas estamos definiendo. Tranquilos que ya viene la parte buena, que es la parte de las sumas y las multiplicaciones y las divisiones y todo. Bueno, miremos aquí. Miren el proceso. Para calcular el promedio de un conjunto de datos, se suman todos los datos y el resultado se divide entre la cantidad total de ellos. Ese es el proceso. Repito, para calcular el promedio de un conjunto de datos, se suman todos los datos y el resultado se divide entre la cantidad total de ellos. ¿Listo? Este es el proceso matemático al cual me refería en un principio. ¿Listo? Miren, aquí tenemos sumas y tenemos división. Tenemos esas dos operaciones matemáticas para calcular el promedio. Aquí en la guía escribo un ejemplo. Miren, los siguientes datos corresponden a las estaturas en centímetros de los jugadores de un equipo de fútbol. ¿Sí ven? Aquí tenemos 174, 169, etcétera, 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 etcétera. Es decir, tenemos todas las estaturas de ese equipo de fútbol. ¿Bien? Calcular la estatura promedio del grupo de jugadores. Entonces, según el proceso que yo acabo de indicar hace un momento, dice que lo que debemos hacer es sumar todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que toca sumar 174 más 169 más 179 más 184 más 175, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Luego, el resultado de esa suma, la cual es 2664, se divide entre la cantidad total de datos. ¿Qué quiere decir la cantidad total de datos? Pues vamos a contar a cuántos jugadores se les preguntó la estatura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí ven? A 15 jugadores del equipo de fútbol se les preguntó la estatura. Por lo tanto, dividimos entonces lo que nos dio la suma entre la cantidad de datos. ¿Cuánto nos da? Pues nos da 177. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de la estatura del equipo de fútbol es 177 centímetros. ¿Qué me quiere decir ese dato? Me quiere decir que es la medida que todos tendrían si todos fueran iguales. ¿Listo? Esa es la interpretación del promedio. Ese dato me da a entender que esa sería la estatura si todos midieran exactamente lo mismo. ¿Listo? Como cuando ahorita hice el ejemplo de la edad. Si yo digo que en promedio los estudiantes de grado cuarto tienen 10 años, aunque no todos tengan 10 años, pues simplemente esa sería la edad que todos tendrían si fuera la misma, ¿no? Eso significa el promedio. Por eso es que en muchas situaciones se utiliza esa palabra, como por ejemplo los eclipses. No todos los eclipses ocurren cada 19 meses, por ejemplo. Algunos ocurren cada 17, otros cada 20. Pero si se suman todas las veces que hay eclipses y se divide entre el total de veces, pues simplemente va a dar 19. Por eso se habla de promedio. ¿Listo? Es un dato representativo. ¿Por qué dije que es un tema muy usado por los profesores? Porque resulta que con este método, niños, es que nosotros le calculamos la nota a ustedes. ¿Sí? El promedio de sus calificaciones lo hacemos a través del promedio.
¿Qué quiere decir? Que si usted en una actividad sacó 5, en la siguiente sacó 3 y en la siguiente sacó 4, pues nosotros sacamos el promedio de las 3 notas y esa sería un equivalente a un porcentaje que ustedes tienen en su planilla, ¿no? Bien, ahorita andamos más en esa parte, ¿listo? Miremos entonces cómo sacamos el promedio de un diagrama. Tenemos aquí un diagrama de barras. Recuerden siempre que el diagrama, la cantidad de datos, es la altura a la cual llegue cada barra, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, monedas de 1000 recolectadas por un grupo de amigos. Los amigos son Juan, Pedro, Sandra, Ana y Andrés. ¿Bien? Juan recolectó 50 monedas de 1000. Pedro recolectó 45 más o menos. Miren que está en la mitad entre 40 y 50. Voy a ampliar un poquitico para que lo vean mejor. ¿Listo? Miren, Pedro recolectó 45 monedas de 1000. Sandra recolectó 30 monedas de 1000. Ana recolectó 40 monedas de 1000. Y Andrés recolectó 55 monedas de 1000. Miren que está un poquito más arriba de 50, entonces podemos decir que recolectó 55. ¿Listo? Miren que aquí lo escribo más claramente. Miren, aquí lo escribo más claramente. ¿Listo? Entonces, para calcular ese promedio, ¿qué hacemos? Pues simplemente sumamos la cantidad de monedas que recolectaron. Miren, 50 más 45 más 30 más 40 más 55. Eso nos da un total de 220 monedas de 1000 recolectadas. ¿Listo? ¿Y entre cuántos amigos la recolectaron? Entre 1, 2, 3, 4, 5 amigos. O sea que el promedio de monedas que recolectaron es la división entre 220 y 5, lo que da un total de 44 monedas en promedio. ¿Listo? Quiere decir que esa sería la cantidad que le correspondería a cada persona si hubiesen recolectado lo mismo. ¿Listo? Bien, a ver, antes de pasar a los ejemplos y escucharlos a ustedes, ¿cómo vamos allí? Ah, profesor, eso está muy difícil. Yo me enredé desde que dijo hola. Ok, bueno, igual lo que hice ahorita fue simplemente una entrada en calor, por decirlo así, una introducción. ¿Listo? Bien. Recuerden que podemos afirmar simplemente levantando el pulgar. Ya ahorita los escucho cuando quiera escuchar los de la participación. ¿Listo? Así que no se preocupen. Bien. Listo. Miremos entonces los siguientes ejemplos. Halla el promedio de los siguientes conjuntos de datos. Quiero que por favor tengan una calculadora a la mano, ¿sí? Yo sé que ustedes saben dividir, saben sumar y todo eso. Me alegra muchísimo. Pero por tiempo, necesitamos ayuda de una calculadora para que hagamos esos procesos un poco más rápido. ¿Listo? Y además para que comprueben ustedes mismos. De pronto los que no tengan la oportunidad de participar lo puedan comprobar en su calculadora. ¿Listo? Entonces, primer ejemplo. Número de hijos por familia. Tenemos toda esta cantidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a cada familia se le preguntó cuántos hijos habían en su casa. Algunos dijeron 3, otros dijeron 5, otros dijeron 4, otros dijeron 2 y otros dijeron 1. ¿Sí ven? Entonces, según el proceso que yo acabo de explicar hace un momento, el promedio lo calculo simplemente. Espérenme un momento aquí. El promedio lo calculo simplemente sumando todos los datos. Entonces, quiero que por favor, en su calculadora, sumen todos los datos que se están mostrando allí. ¿Listo? A ver, yo que me puedo ayudar con eso. Miguel. Hola, profe. Hola, Miguel. ¿Tienes la calculadora ya a la mano? Sí. Listo. Quiero que por favor me colabores sumando todos estos datos que estoy señalando aquí. ¿Sí? Los del primer ejemplo. Bueno. ¿Dale? Bueno. Si quieres te los dicto.
No, profe. Dale. ¿Los demás pueden ir confirmándolo ya ustedes, por favor? 3 más 5 más 4 más 3 más 4 más 1 más 3 más 4 más 2 más 1 más 3 más 4 más 3 más 2 y más 3. ¿Cuánto te dio, Miguel? Pero, profe. Dale, no hay problema. ¿Qué necesita? Sumar. ¿Por qué demora tanto? No. No, no, no. Háblelo. Ah, papi, está en la casa. 45. ¿Tengo 45? Listo, regálame un momento, sí. Ya lo confirmamos. ¿Listo? Ya lo vamos a confirmar. A ver, 3, 5, 8, 12, 15, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 45. Correcto. Muy bien, Miguel. 45, ¿listo? Ahora, ¿cuál es el segundo paso después de haber hallado la suma? Vamos a dividirlo por quién. Dividirlo a los que les preguntaron. Correcto, a la cantidad de datos que tenemos. ¿Y cuántos datos cuentas? ¿15? ¿Cuánto está pagando, Pedro? Correcto, 15. Muy bien, ¿y cuánto te da esa división? 45 entre 15. Ahí, y yo el dedo, y 3. Correcto. Entonces, ¿cuál es el promedio del número de hijos por familia en este primer ejemplo? 3. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa sería la cantidad de hijos que tendría cada familia si todos tuvieran la misma cantidad. ¿Listo? ¿Listo, Miguel? Mándeme el número y yo la llamo, papá. Sí. Vale, listo. Gracias, Miguel. Listo, perfecto. Muy bien. Listo, a ver. Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo está muy fácil. No, no, ese ejemplo ya no lo quiero hacer. No, ese ejemplo ya no, ese está muy fácil. Ya tenemos 4 daticos. No, mentiras. A ver, ¿quién me ayuda a calcular el promedio allí? A ver, la segunda personita que tenga la mano levantada, porque si levantan es por orden. Quiero que sepan eso, por favor. Dana Sayoa. Dana. Ok, ahora sí. ¿Listo, Ana? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Sumar todos estos números. Correcto, entonces vas a sumar 325 más 310 más 343 más 330. ¿Listo? Me da 1308. ¿1308? Ok, ya te confirmo. Sí, 1308, correcto. Muy bien. ¿Y cuántos datos hay? Hay 4. Correcto. Entonces, luego el resultado de esa suma lo dividimos por los 4 datos que existen. ¿Y cuánto te da esa división? 327. Correcto. Entonces, ¿cuál es el promedio de estudiantes matriculados por año?
327. Muy bien. Y ese es el promedio. Muy bien, Dana. De nada. ¿No? Bien. Listo, a ver. Chicos, ¿cómo vamos allí? Ya está más claro, profesor. Ya no estoy enredado. Listo. Muy bien. Ok, bueno, miremos el ejemplo 3. Bueno, el ejemplo 3 no me dice nada en concreto, pero allí tenemos la cantidad de datos. Bien, este sí está un poquito extenso. Bien. Tenemos que sumar todos estos daticos que están en rojito y en verde y los vamos a sumar, ¿listo? Vamos a sumarlos para después dividirlos. A ver, yo voy por aquí. Sigue. Michael. ¿Listo, Michael? ¿Listo, Michael? Vamos a calcular entonces el promedio de este tercer ejemplo. ¿Bueno? Sí, profe. Listo, entonces... vamos a sumar todos estos datos. 8 más 3 más 1 más 4 más 2 más 7, etcétera, hasta aquí está el 8. ¿Listo? ¿Tienes la calculadora allí contigo? Sí, bro. Dale, bien. Tómate tu tiempo. ¿Listo? Mientras tanto, tus compañeros también lo van a confirmar. Ya, profe. Listo, ¿cuánto te dio? Pero, profe, sino que... Profe, también tengo que... Con las del verde también. Claro. Todas las de la fila de rojito y todas las y todos los de la fila de verdecito. Me dio 96. ¿96? Listo, vamos a ver. A ver. 8 y 3, 11, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 43, 48, 51, 56, 59, 65, 68, 74, 81, 89. A mí me dio 89. Esto quiero que por favor lo rectifique, bueno. A ver, yo miro, a ver, voy a sumar nuevamente, a ver si de pronto es que me equivoqué. 8, 11, 12, 16, 18, 25, 28, 30, 39, 43, 48, 51, 56, 59, 65, 68, 74, 81, 89. ¿Sí? Vuelve y me da 89. ¿Listo? ¿Lo está ratificando, Michael? Sí, bro. Dale, sí, profe. ¿89 entonces? Sí. Listo, muy bien. Ahora, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos números cuentas? Diecinueve. Correcto. Entonces vas a dividir 89 entre 19. Pero.
Me da 80 y... 89 entre 19. 89. Dividido 19. Profe. Dime. Es que me da un poco de números. Ajá, te lo voy a dictar entonces así son los mismos. Te va a dar 4.68421052, etc. ¿Sí? Sí. Bien, el resultado es el número que está justo antes del punto. Uh-huh. Correcto. Más adelante en matemáticas vamos a ver qué pasa con ese poco de números que siguen después del punto, ¿listo? Pero por ahora vamos a interpretar la información con el número que está antes del punto, ¿listo? Entonces, ¿el promedio cuál es? 4. Correcto. ¿Listo? Sí, pero... Dale, listo. Gracias, Michael. Muy bien. ¿Listo? Bien, hasta ahí cómo vamos. Ya se vuelve algo mecánico, ¿no? Ya sabemos que sumamos y que después de sumar tenemos que dividir. Listo. Hasta ahí, fácil porque los números están en una lista, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si los datos están en un diagrama de barras? ¿Eh? Miremos aquí. Este diagrama es muy conocido porque lo dejé por ahí en una actividad. ¿Listo? Bien. Recuerden, la cantidad de datos, la variable es lo que aparece en la parte horizontal. Entonces, ¿cuál es la variable aquí? La edad en años. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos hay de 9 años? ¿Cuántos hay de 10? ¿Cuántos hay de 11? ¿Y cuántos hay de 12? Laura. Ay, no, no soy tan viejito, no, tía, sí, ya soy viejito. Bien, listo, entonces, ¿cuántos hay de 9 años? Hay 4. Correcto. ¿Cuántos hay de 10? 3. ¿Cuántos hay de 11? Hay 3. ¿Y cuántos hay de 12? Correcto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos datos que acabamos de encontrar? Se suma. Correcto. ¿Y cuánto te da? 21. Correcto. Te da 21. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con ese total que acabamos de encontrar en la suma? Correcto. ¿Y cuántas edades hay? Hay 4 edades. Correcto. Entonces, dividimos 21 entre 4. Y me da 5.25, pero solo usamos el 5. Correcto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el promedio. ¿Qué quiere decir este 5 de promedio? Quiere decir que es la cantidad que todos deberían tener para que todos fueran iguales. ¿Listo? Es decir, 9 deberían haber 5, los de 10 también deberían haber 5, los de 11 también deberían haber 5 y los de 12 también. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir este resultado. ¿Listo, Laura? Bien. ¿Listo? Bien, ahora, ¿qué pasa si la información está en una tabla? Pues, en realidad, la diferencia no es mucha porque la tabla me va a mostrar la cantidad específica. ¿Listo? Entonces, a ver, aquí hay un personajito por aquí. Muy bien, listo. ¿Santiago? Sí, profesor. Qué duro. Sí, profesor. Listo. Muy bien, listo, Santiago. Entonces, tenemos aquí estas cantidades aquí. ¿Listo? No tenemos bien. Tenemos estas cantidades. ¿Listo? Vamos a calcular el promedio. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Sumamos
sumamos las cantidades. Correcto. ¿Y cuánto te da esa suma? 13 más 12 más 9 más 12 más 10 más 12 más 9. ¿Listo? Tómate tu tiempo, tranquilo. ¿77? Listo, vamos a verlo. 13, 12, 25, 34, 46, 56, 68, 77. Correcto. Bien, 77. ¿Y luego qué hacemos con esa cantidad que acabamos de encontrar? La dividimos con la cantidad de los datos que hay. Correcto. ¿Y cuántos datos hay? 7. Correcto, hay 7 datos. ¿Y cuánto te da la división entre 77 y 7? 11. Correcto. Entonces, aquí tenemos ya entonces el promedio de esta tablita. ¿Listo? Ahí parece una carita feliz. ¿Listo? Bien. ¿Listo, Santiago? Muy bien. Gracias, profesor. Dale a ti. ¿Listo? Bien, chico. Entonces, miren que es este proceso... es algo mecánico, ¿sí? Ya cuando encontramos la técnica, ya se vuelve algo tan mecánico que ya sabemos que sumamos, dividimos, ¿listo? Esa es la forma en que se calcula el promedio, ¿listo? Bien, yo he dicho algo desde el principio que es que nosotros usamos esto para calcular su nota, ¿listo? A ver, pongamos un ejemplo. Suponga que en su primera actividad sacó 4.8. En la segunda actividad sacó un 3.5. Y en la tercera actividad sacó un 5. ¿Listo? Entonces, ¿nosotros qué hacemos para calcularle una nota promedio a usted? Pues repetimos el proceso que le acabo de enseñar, les acabo de explicar. ¿Listo? Lo primero es sumar las notas que usted obtuvo. Supongamos que apenas llevamos estas 3 actividades. Mentira, profesor, llevamos 8. Usted en la actividad cada 8 días. No sea así. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sumamos esas cantidades. 4.8 más 3.5 más 5.0. ¿Sí? En su calculadora hay una tecla que es un punto, ¿no? Lo pueden escribir. ¿Listo? Eso les va a dar un total de 13 puntos. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre las notas que tienen. ¿Cuántas tienen? Tienen 1, 2, 3. Tienen 3 notas. Entonces, al hacer la división de 13 entre 3, les va a dar 4.3. ¿Listo? Y van a seguir muchos 3. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Pues, bien. ¿Listo? Entonces, estaba diciendo que la nota promedio que tiene este estudiante es de 4.3. ¿Qué quiere decir este 4.3? Pues quiere decir que es la nota que tendría si en todas sus actividades sacaría lo mismo. ¿Listo? Eso quiere decir. Entonces, ¿qué pasaría si saca una cuarta nota y esa cuarta nota es de 1.0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiaría el promedio? Es decir, ¿aumentaría o disminuiría? ¿O se mantendría igual? ¿Qué creen ustedes? Si saca una cuarta nota y la cuarta nota es un 1, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el promedio que tenía? Bien, a ver, yo veo. ¿José? Profesor. Dime. Daría 14 y lo dividiríamos por 4 y nos daría 3.5. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Que ese 1 que sacó le va a disminuir la nota. ¿Sí ven? Sí, señor. Eso es lo que pasa con las notas. Por eso más de uno se preguntará, profesor... pero es que yo en todas mis actividades saco 5
¿por qué me quedó la nota en 4? ¿Por qué me quedó la nota en 4.2? Entonces allí toca recordar que de pronto en un quiz, de pronto en otra actividad o de pronto en otra cosa, sacó una nota muy bajita. Entonces, si tenemos un promedio y le agregamos una nota muy bajita, pues obviamente la nota va a disminuir. ¿Listo? Eso es lo que pasa con las calificaciones. ¿Listo? Quiero aprovecho este tema para poder explicarles esa parte. ¿Listo? Para que la tengan presente. Ay, pero ¿por qué, profesor? Yo entregué todas mis actividades. Sacaba 5. Gracias, José. Sacaba 5. Y todo, pero mira, me quedó bajita. Pues resulta que pasa por eso. Y más que todo aquí en el colegio. ¿Por qué? Porque aquí manejamos unos porcentajes. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que manejamos unos porcentajes, no? La secuencia vale el 25%, el examen vale el 30%, las tareas y actividades valen el 20%, los quizzes valen el 25%. ¿Sí? Su compromiso, es decir, la autoevaluación y la heteroevaluación valen un 5%. Entonces, eso ya habría que hacer otros cálculos matemáticos para poder encontrarlos. ¿Que ustedes están en capacidad de hacerlos? Claro que sí, porque ustedes ya saben sacar porcentajes, ¿sí o no? Bien, perfecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Allá vamos pulgares. Listo, listo, listo. Muy bien. Bueno. Correcto. Listo. Muy bien. Listo. Ahora pasemos aquí entonces a otro ejemplo. Dice aquí. 3 equipos de baloncesto jugaron 4 partidos. Los puntajes que obtuvo cada equipo se muestra en la siguiente tabla. Entonces, los equipos son los Volcanes, los Chicuelos y los Demoledores. Los Volcanes obtuvieron 45 puntos en el partido número 1, en el partido número 2 obtuvieron 59, en el partido número 3 79 y en el partido número 4 77 puntos. ¿Listo? Estos son los puntajes que obtuvieron esos equipos en cada uno de los partidos. ¿Listo? Entonces, miremos la pregunta. Imagina que quieres unirte al equipo que tiene en promedio la mejor puntuación. ¿A qué equipo te unirías? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues vamos a calcular el promedio de puntos que tiene cada uno de los equipos. O sea que toca hallar 3 promedios. ¿Listo? Bien. Quiero que por favor también preste atención entonces para que lo tengas claro que hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a hallar el promedio de los Volcanes. Los Volcanes tuvieron 45, 59, 79 y 77. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es sumar esos 4 puntos, esos 4 puntajes. ¿Listo? 45 más 59 más 79 más 77. Eso le da un total de... Chan, 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 chan. A ver. José, ya participaste. Dana Sayoda también participó. Dana Gabriela. Ay, la actividad que no era. Listo, a ver, qué pena. A ver. ¿Dana? ¿Dana Gabriela? 260. Listo. ¿Y después qué hacemos con esos 260? Lo multiplicamos. Lo dividimos. ¿Entre cuánto? En cuatro. Correcto, dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque los Volcanes son 4. No, porque la cantidad de partidos que jugaron fueron ¿cuántos? 4. Ah, bueno, entonces no porque Volcanes son 4, no, porque la cantidad de partidos que jugó fueron 4. ¿Listo? ¿Y cuánto te da esa división? 265. Correcto, entonces ese fue el promedio de puntaje que sacaron los Volcanes. ¿Listo? Muy bien, Dana.
Muchas gracias. Listo. Bien. Vamos entonces con el siguiente equipo, que son los chicuelos. A ver, yo veo. Camila. ¿Listo? Regálame un momento. Bueno, qué pena, es que no me gusta que queden sonidos externos en las grabaciones. Bien, entonces, listo, Camila. ¿Qué debo hacer para calcular el promedio de los chicuelos? Primero tengo que sumar todos los números. Correcto, ¿y eso te da? 272. ¿272? Listo. ¿Y entre cuánto lo divides? Divido entre 4. Correcto, también dividimos entre 4 porque también jugó la misma cantidad de partidos. ¿Cuánto te da esa división entonces? 68. Listo, entonces el promedio de los chicuelos fue de 68 puntos. Muy bien, listo, Camila, muchas gracias. A usted. Bien. Listo, vamos entonces con el tercer equipo, que son los demoledores. Allí sigue. Valerín Oriana. Hola, ¿puedes activar todo? Hola, Valerín. Listo, bien. Ya viste cómo calculamos el promedio de los otros dos equipos, ¿no? Vamos con el tercero. ¿Qué haces? Sumamos. Ajá. Y nos da 276. ¿276? Ya te da el caleño, ¿eh? 276. ¿Y eso lo dividimos entre cuánto? Entre 4. Correcto. ¿Y cuánto te da? 2. ¿Eh? ¿Cuánto? 276 dividido 4. 276 dividido 4. Un momento. Dale. ¡69! Ok, entonces el promedio de puntos de los demoledores es 69. Muy bien, entonces, si te vas a unir al equipo de mejor promedio, ¿a cuál de los tres te unirías? ¿Volcanes, chicuelos o demoledores? Demoledores. Correcto, tenemos el mejor promedio que es de 69 puntos. ¿Listo? Muy bien, gracias, Valerín. Listo. Muy bien, chicos, entonces, miren que ya hemos hecho diversos ejemplos en los cuales les he mostrado que el proceso para calcular el promedio siempre es el mismo. Sumamos cada uno de los datos y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos en total. ¿Listo? Ese será siempre el método para calcular el promedio de un conjunto de datos. ¿Listo? Si los datos se encuentran en un diagrama, entonces pues simplemente miramos la cantidad hasta donde llega cada columna y ese será el valor que representa cada dato. ¿Cierto, Dylan? ¿Cierto, Dylan? ¿Si estás aquí? ¿O estás por allá mirando atrás? Eso, ahora sí me se asustó. Ah, bueno. No, tranquilo, no te voy a gritar el audio, simplemente te estaba preguntando. ¿Listo? Muy bien. Listo. Bien, cinco. Entonces, ¿cómo estamos? Muy bien, entonces, miren, tenemos aquí entonces una tabla, tenemos aquí dos estudiantes, cada uno de ellos obtuvo 5 notas, ¿sí? 6, 5, 8, 5 y 4 para Francisco, 6, 5, 4, 8 y 10 para Catalina. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Pues van a calcular el promedio de Francisco
el promedio de Catalina y van a responder las preguntas A y B. ¿Cuál fue el promedio de notas de Francisco y cuál fue el promedio de notas de Catalina? ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí simplemente, ya saben, sumamos los datos y lo dividimos entre ¿cuánto? Pues entre 5, porque tenemos 5 notas. ¿Listo? Muy bien. En el 2, tenemos las mismas tablas de la actividad pasada. ¿Cierto? La diferencia es que aquí no vamos a calcular la moda, sino que vamos a calcular el promedio. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el promedio? Pues sumamos los datos que están allí, ¿sí? Por ejemplo, en esta primera parte tengo 15 más 20 más 31 más 10, ¿dividido entre cuánto? Entre 4, correcto. Igual aquí, con el instrumento, tenemos 9, 28 más 17 más 20. Lo sumamos y lo volvemos a dividir entre 4. ¿Listo? Entonces, de esta manera calculamos el promedio para cada tabla. Y en el 3, tenemos un diagrama de barras. Entonces, recuerden lo que les dije ahorita. Miramos hasta qué altura llega cada una de las barras. Escribimos su valor. Lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de barras que hay. O sea, 5. ¿Listo? Esa sería entonces la actividad 6. ¿Bien? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, el tema de esta semana se llama máximo común divisor. ¿Listo? Se parece mucho al de la clase pasada, no solamente por el hecho de que vamos a descomponer, vamos a seguir descomponiendo, por eso cuando les expliqué la descomposición les dije que era muy importante que la aprendieran a hacer muy bien, ¿listo? Porque con eso es que vamos a trabajar los temas siguientes y además es muy importante para trabajar los temas del tercer periodo, ¿listo? Entonces, vamos a seguir usando la descomposición por los siglos de los siglos, amén. Bueno, listo. Muy bien. ¿Qué es el máximo común divisor? Bien, observen la situación. La situación presenta a dos chicos, Saúl y Juan, los cuales tienen unos trozos de madera, ¿cierto? Llamado balso. El balso es ese palito que se usan para colgar en las carteleras, o lo que les pedí aquella vez para hacer las regletas del año pasado, ¿se acuerdan? O los colores, creo que yo les dije que en cartón paja, pero bueno, listo. Y resulta que ellos quieren cortar esos trozos de madera, pero con la misma longitud, ¿sí? Sin que sobre ninguna de las partes. Y aquí entonces se abre la pregunta, ¿cuál es la mayor longitud que puede tener cada trozo si la parte de Saúl mide 30 centímetros y el de Juan mide 18 centímetros? ¿Listo? Entonces, el pedazo de madera que tiene Saúl tiene una longitud de 30 centímetros y el pedazo de madera que tiene Juan tiene una longitud de 18 centímetros. Y ellos quieren cortar esos trozos de madera en partes iguales, pero no solamente en partes iguales, sino que sea la mayor de todas las partes. ¿Listo? Entonces, lo primero que se haría es, como vamos a dividir, recuerden que la palabra dividir lo asociamos con los divisores. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar los divisores, tanto de 30 como de 18. Entonces, observen los divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. ¿Listo? Y los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18. ¿Listo? Muy bien. Luego, tal como hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan de cuando hallábamos los múltiplos, buscábamos los números que estaban iguales en los dos conjuntos? Bien, resulta que aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a encontrar los divisores comunes que tiene el 30 y que tiene el 18. ¿Listo? Entonces, así a simple vista, nos damos cuenta que los divisores comunes de 30 y 18 son el 1, el 2, el 3, el 6 y ya no más. ¿Sí ven?
el 1, el 2, el 3 y el 6. Son los divisores comunes que tienen 30 y 18. Mírenlos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que esas son las medidas en las cuales yo puedo cortar los trozos de madera. Pero como la pregunta me dice es cuál es la mayor, entonces el 1 no me sirve, el 2 no me sirve, el 3 tampoco me sirve, por lo tanto la mayor de todas las divisiones que pueda hacer es de 6 centímetros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si Saúl y Juan cortan sus trozos de madera en partes de 6 centímetros, tanto los pedazos que obtenga Juan como los pedazos que obtenga Saúl van a ser de la misma medida. Y no va a sobrar nada de nada. ¿Listo? Este proceso que acabamos de hacer aquí es lo que se conoce como máximo común divisor. ¿Y cuál es su definición? Dice aquí, el máximo común divisor de dos números es el mayor de los divisores comunes de los números. Se puede encontrar eligiendo el mayor elemento de la intersección de los conjuntos, así como hicimos ahorita. De divisores de los dos números, ¿listo? Esa es una manera de determinarlo, es hallando los divisores comunes, ¿sí? Pero, recuerden que siempre hay un salvavidas. Profesor, lo que pasa es que hallar los divisores para mí es muy, 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 muy difícil, ¿sí? Y me di cuenta de eso porque en la actividad que yo puse las primeritas de todas, que puse los divisores, algunos me quedaron faltando divisores. Es decir, no encontraron la gran mayoría de los divisores que tenía el número. Entonces, como existe esa dificultad, pues yo les quiero dar un salvavidas. El salvavidas, pues es llamado descomposición en factores primos. Es decir, colocando los dos números y escribiéndolos de tal manera que los pueda separar por una línea, miren. ¿De acuerdo? Eso lo usamos la clase pasada y lo vamos a usar aquí también. ¿Listo? Ay, me dio hambre. ¿Listo? Listo. Así te ocultas tras la cámara. Ya te vi que estás comiendo. Pero bueno, ¿listo? Bien, entonces, como tenemos... listo. Como tenemos entonces este proceso, quiero decir algo antes de pasar a los ejemplos. Chicos, ¿me están escuchando? Por favor, levanten el pulgar, ¿sí? Es que moví algo aquí en los audífonos que no sé qué pasó. ¿Sí me escuchan bien? Eso, bien. Ya con un pulgar que yo vea, está perfecto. Muy bien. Bueno, si, algo que recuerden de la actividad pasada es que los dos números llegaban hasta ¿qué? Hasta el 1, ¿cierto? ¿Se acuerda que hasta ahí terminábamos? Hacíamos la descomposición y llegábamos hasta el 1, ¿cierto? La diferencia con este es que aquí no hay necesidad de que llegue hasta 1, ¿listo? ¿Por qué? Porque los números que vamos a buscar para dividirlos deben dividir a los dos al tiempo o a los tres al tiempo. Ya no va a dividir al uno sí y al otro no, y al uno sí y al otro no, no. Ya los debe dividir a todos al mismo tiempo, ¿listo? Y como conocemos unos números llamados primos, sabemos que esos números solamente se pueden dividir por ellos mismos. Entonces, en ese caso, por eso no es necesario que llegue hasta uno. Mire que es en este ejemplo, no llegaron hasta el 1, ¿sí ven? Sino que simplemente se llegó hasta un punto donde ya no había ningún número que los dividiera al tiempo. ¿Listo? Bien, todo esto que acabo de decir, vamos a traducirlo al español. Listo. Tenemos aquí 12 ejemplos. Vamos a hacer 12 ejemplos. Voy a empezar entonces yo, para que lo vean, ¿listo? De una vez les digo que voy a empezar a hacerlo, voy a hacer todos los ejemplos por descomposición en factores primos, ¿listo? Es el método más rápido y no se demoran tanto buscando los divisores de los números. Por ejemplo, miren números tan grandes como estos que tenemos aquí, ¿cómo vamos a encontrar los divisores de esos numerotes? ¿Sí? Sí, claro, podemos, claro que se puede, pero ¿cuánto nos demoraríamos?
pues nos demoraríamos muchísimo. Por eso el método de la descomposición aquí nos ayuda muchísimo, ¿listo? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a tomar los dos números, en este caso son el 16 y el 64. ¿Listo? Bien. Luego le hacemos una línea al lado derecho. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Y ahora sí. Voy a evaluar los dos números. A ver si los dos, ojo, los dos son divisibles por el número 2. Siempre empiezo por el 2, ¿no? A ver, voy a evaluar los dos números si son divisibles por 2. Si observamos el 16 y el 64, los dos números terminan en cifra par, ¿cierto? El 6 es par y el 4 es par. Por lo tanto, los dos sí son divisibles por el número 2. ¿Listo? Después de comprobar que los dos sí sean divisibles por el 2, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a dividir. 16 dividido entre 2 queda 8. 64 dividido entre 2 da 32. ¿Listo? Muy bien. Ahora repito el proceso. Vuelvo y me hago la pregunta. ¿Será que el 2 divide a 8 y a 32 al tiempo? Claro que sí. 8 es un número par y el 2 es un número par. Como los dos son números pares, quiere decir que los dos son divisibles por el 2 también. Entonces, escribimos nuevamente el 2 y dividimos. 8 entre 2, 4. 32 entre 2, 16. ¿Listo? Y vuelvo y me hago la pregunta. ¿Serán 4 y 16 divisibles por el número 2? Claro que sí. 4 es par, 6 es par. Por lo tanto, son divisibles por 2. ¿Listo? Entonces, dividimos 4 dividido 2, 2. 16 dividido 2, 8. ¿Listo? Repetimos. 2 y 8 serán divisibles por 2. Claro que sí. Los dos son pares. Dividimos 2 entre 2, 1, 8 entre 2, 4. ¿Listo? Miren aquí. Como ya uno de los números se convirtió en 1 y el otro aún le falta por convertirse, recuerden que en este método del MCD no es necesario que lleguen hasta el 1. ¿Listo? Por lo tanto, simplemente dejamos hasta aquí. Ya no podemos continuar. ¿Por qué? Porque ya no existe ningún número que divida a los dos al tiempo. ¿Listo? Esa es la condición. Entonces, ¿cuál es el MCD? Pues el MCD es simplemente multiplicar estos números que obtuve al lado derecho. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Listo? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Listo? ¿Cuál es el MCD, o sea, el máximo común divisor de 16 y 64? El 16. ¿Listo? Este es el proceso, chicos. ¿Bien? Listo. No se preocupen que más ejemplos para aclarar de pronto dudas que se estén generando por allí. ¿Listo? Muy bien, a ver, quiero alguien que me ayude a hacer el MCD de 625 y 50. ¿Listo? Entonces primero lo voy a escribir aquí. Hacemos la línea y vamos entonces a hacer la descomposición. A ver, yo veo listo. A ver. Taliana. ¿Listo, Taliana? Eso. A ver. Hola, hola. Te oyes entrecortado. Háblame otra vez, ¿no? Ahora sí.
Ya. Listo. Muy bien. Bien, Talena, yo te voy a ir preguntando y tú me vas diciendo si sí o si no se puede. ¿Listo? ¿Listo, Talena? Hola. No, te oyes muy entrecortado. Ya, entonces. Listo, ahora sí. ¿Entrecortado? Ahora sí no, ahora sí te escucho bien. Listo. Ah, bueno. Muy bien. Te pregunto. Te pregunto. 625 y 50, ambos, los dos, ¿son divisibles por el 2? No. Los dos no, ¿cierto? Ni el 0. El 0. Sí, pero el 5 no. Entonces no se pueden dividir los dos al mismo tiempo. Exactamente. 50 termina en 0, sí es divisible por 2, pero como el 625 termina en 5, no es divisible por 2. Entonces, como los dos no son divisibles por el 2 al mismo tiempo, el 2 no me sirve. Después del 2, ¿cuál sigue? El 3. Listo, te pregunto entonces, 625 y 50, los dos al mismo tiempo, ¿son divisibles por el 3? No, profe. No, correcto. Entonces, no me sirve el 3 tampoco. ¿Pasaría entonces a cuál? Al 5, creo. Listo, entonces te pregunto. 625 y 50, los dos, ¿son divisibles por el 5 al mismo tiempo? Claro, profe, porque para ser divisible por 5 tendría que ser o el 0 o el 5. Y está el 0 y el 5. Correcto, los dos cumplen la condición. Entonces, como sí son divisibles, pongo el 5 y hago la división. 625 dividido 5. ¿Dividido qué, profe? 5, ¿cierto? Dividido 5, ¿correcto? 122, creo. Ajá. ¿Es calculadora? La voy a utilizar porque lo estaba haciendo en la mente. No, dale, utilízala. Claro. ¿125? Listo. Bien, ahora, 50 dividido 5. Eso sí me la sé, eso sí me la sé. Es 250. Ah, no estás multiplicando, estás dividiendo. Ay, no, 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 no. Yo sí. Ay, profesor, es que estoy como tan, no sé, mi cabeza está en otra parte. 10. Vale. Ok, no me preocupe que muchas veces pasa. No, pero sí. Listo. Muy bien. 125 y 10. Volvemos y lo evaluamos por el mismo 5. ¿Los dos son divisibles por 5 al mismo tiempo? Sí, porque termina en 0 y en 5. Correcto. ¿Y cuánto a las divisiones? 125 dividido 5. Me da 25. Correcto. ¿Y 10 dividido 5? 10 dividido 5 me da 2. Correcto. Bien, ya tengo entonces dos nuevos números, 25 y el 2. 25 y 2. ¿Son divisibles por 5? ¿Al mismo tiempo? No, pero el 2 no, pero el 25 sí. Entonces, hasta ahí dejamos. Exactamente. No hay otro número que los dos al mismo tiempo. Exactamente. Mire que no hubo necesidad de llegar hasta 1. Simplemente hasta llegar a la parte donde ya no se puedan dividir más por el mismo número. O sea que, ¿cuánto te da el MCE? Ay, profe. 5 por 5. 25.
Listo, está bien, la quería escuchar muy bien. ¿Listo? ¿Hay ese 5 tan torcido? Ay, perdóname la vida. Bien. Ay, no, bro. Vale, el que perdona la vida es Dios. Listo, bien. Entonces, muy bien, Taliana. El MCB de 625 y de 50 es 25. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, profe. Dale a ti. Bien. Seguimos entonces. A ver, muchachos. ¿Qué tal? Vamos a poner dos ejemplos. Pero ahí con esos dos ejemplos, ¿qué tal? ¿Pulgar arriba, pulgar abajo o más o menos? Listo, no se preocupen si me dicen más o menos, que ya tenemos una chorrera de ejemplos que hacer aquí. ¿Listo? Muy bien. Listo. Vamos entonces a hacer el ejemplo número C, el ejemplo del literal C, perdón, que es 34, 17 y 51. ¿Listo? 34, 17 y 51. ¿Listo? Entonces escribimos los numeritos, le hacemos la línea divisor y vamos entonces a encontrar esos factores o esos divisores que lo dividen, que van a dividir los tres al mismo tiempo. Ojo, aquí ya tenemos que evaluar los tres. ¿Listo? Bien. Muy bien. Entonces vamos a hallar entonces ahora el MCD de 34, 17 y 51. ¿Listo? Entonces recuerden, vamos a evaluarlo a partir del 2. ¿Listo? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, alguien que no haya escuchado todavía. A Dana, o sea, yo ya la escuché, a Camila ya la escuché, a Michael ya lo escuché. A ver, yo veo. A ver, ¿alguien diferente que no haya escuchado hoy? A ver. ¿Nadie? ¿Alguien que lo haya escuchado? A ver, yo por aquí. Bueno. A ver, Wendy. Hola, profe. Estabas haciendo señales, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Quiero que, por favor, los que ya acaban de levantar la mano, la dejen allí, por favor, para darle entonces la palabra después. ¿Listo? Eso. Gracias. Muy bien, listo, Wendy. Entonces, ¿por qué número es que vamos a empezar a evaluar los tres números? Por el 2. Correcto. Entonces te pregunto, ¿34, 17 y 51 son divisibles por el número 2? Sí. ¿Los tres al tiempo? No. ¿Cuál sí? Recuerda que para identificar un número divisible por 2, simplemente miramos la cifra de la derecha, miramos si es par o impar. ¿Listo? Entonces, 34 tiene el número 4, por lo tanto es una cifra par, o sea que este sí. Pero el 17 y el 51 terminan en 7 y en 1, y los dos son números impares, o sea que estos dos no. Entonces, como no están los 3, el 2 no nos sirve, ¿no? Y entonces, como el 2 no nos sirve, ¿pasamos a qué número? Al 3. Correcto, y ahora te pregunto, ¿34, 17 y 51 son divisibles al mismo tiempo por el número 3? Sí. ¿Sí?
No, tampoco. Recuerda que para identificar si un número es divisible por 3, solamente sumamos los dígitos que lo componen. 3 más 4 nos da 7, y 7 no está en la tabla del 3. Por lo tanto, con uno solo que no sea divisible por 3, ya el 3 no nos sirve. ¿Vale? Pasamos entonces al siguiente número del 3. ¿Cuál es el siguiente? El 4. Ah, ah. Recuerda que estamos con números primos, por eso se llama descomposición en factores primos, ¿no? 2, 3, ¿cuál es el siguiente número primo? 5. Correcto. Te pregunto entonces, ¿34, 17 y 51 son divisibles por el 5 al mismo tiempo? No. Correcto, no. ¿Cuál es el siguiente primo? El 7. Correcto, mira que así podemos seguir avanzando con todos los primos hasta que encontremos el número, ¿cierto? Como puede que no exista ninguno, como puede que sí. Entonces, yo quiero preguntarte una cosa. De los tres números que estás observando, 34, 17 y 51, ¿cuál de ellos es primo? El 17. Correcto. Entonces, quiere decir que ninguno de los números menores que él lo van a dividir, sino solamente ¿quién? Él mismo. Entonces, quiero que verifiques en tu calculadora si 34 lo puedo dividir entre 17 y si 51 también lo puedo dividir entre 17. Bien, ¿a qué me refiero con que si lo divido exactamente? Si el resultado en la calculadora no te da ese poco de números, sino que te da un solo numerito exacto. 34 entre 17, 34 entre 17, ¿cuánto te da? 2. Correcto. O sea que sí es divisible por 17, ¿cierto? Y el 51, divídelo por 17, ¿cuánto te da? 0.666. Divídelo en este orden. 51 dividido 17. No 17 dividido 51, no. Es 51 dividido 17. 3. Ah, bueno. Te da un solo numerito, ¿cierto? Listo, bueno, quiero darles entonces una aclaración súper importante. Si nosotros vemos que al evaluar por el 2, por el 3, por el 5, por el 7, no nos está dando ninguno, entonces observamos cuál de los números de ellos es primo. ¿Listo? Así como hicimos acá. 34, 17 y 51 no eran divisibles ni por 2, ni por 3, ni por 5. Y si seguimos, no vamos a encontrar uno más cercano. Sino que antes, ¿qué tocó hacer? Mirar cuál de los tres es el número primo. Recuerden que ustedes tienen una lista de los números primos, ¿no? Por eso se las hice escribir ese día. Escriban esa lista porque la van a necesitar. Allí en esa lista dice que el 17 es primo. Entonces, como aquí ya tenemos un número primo, vamos a verificar si los otros dos también se pueden dividir entre el mismo, o sea, 17. ¿Listo? Como ya lo acabamos de comprobar con Wendy, nos dimos cuenta que sí. Quiere decir entonces que al lado derecho escribimos el 17. Y debajo escribimos los resultados. Wendy, ¿todavía estás allí? No. A ver, Wendy, vuelve aquí. ¿Listo? Señor. Listo.
lista. Entonces, ¿cuánto fue que te dio 34 entre 17? ¿34 qué, profe? Dividido entre 17. 2. Correcto. Espérame aquí, te dio 2. Listo. ¿Y 51 entre 17? 51 entre 17. Listo. Ese te había dado 3, ¿no? Sí, señor. Listo. Y la más difícil de todas, 17 dividido 17. Uno. Ah, bueno, listo. Entonces ya acabamos, mire. Solamente encontramos un solo numerito, o sea, el 17. O sea que el máximo común divisor de 34, 17 y 51 es el 17. ¿Por qué? Porque es un número primo que está incluido entre ellos. ¿Bien? Listo, Wendy, muchas gracias. A usted, profe, gracias. ¿Bien? Bien. A ver, yo veo por aquí, ¿quién sigue? Ay, 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 muchachita, por Dios. Hola, Valeria. Hola, profe. Ya te tocó, vea. Me estaba riendo por allí. Estaba riendo de mí, ¿no? Ya, estás pillada. Ay, yo, que cayó otorga. Valeria, me dueles. Bien, mentira, mentira. Vale, entonces, ya has visto cómo hemos hecho los otros, ¿no? Empezamos evaluando por qué número. Por el 2. Bien. ¿Será que los 3 son divisibles por el 2? No. Bien. ¿Sigue cuál? El 3. ¿Será que los 3 son divisibles por el 3? No. Ok. ¿Pasamos entonces a cuál? Al 5. ¿Los 3 son divisibles por el 5? No. Correcto. ¿Cuál sigue? El 7. ¿Será que los 3 son divisibles por 7? No. Correcto. ¿Cuál es el número primo que le sigue al 7? ¿El 11? No. ¿Será que los 3 son divisibles por 11? Quiero que lo evalúes en la calculadora. 11 dividido 11, 33 dividido 11 y 66 dividido 11. Si los 3 divisiones te dan un número exacto, entonces sí. Profe, 33 dividido 11 me dio 3. Correcto. ¿Y 66 entre 11? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los 3 sí son divisibles por quién? Por el 11. Correcto, entonces escribimos el 11 al lado derecho y abajo escribimos los resultados. 11 entre 11. Uno. 33 entre 11. 3. Y 66 entre 11. 6. Listo. ¿Será que podemos seguir o ya acabamos? ¿Qué crees? Dime solamente qué crees. ¿Que podemos seguir o que ya acabamos? Profe, pues digo que sí, ya acabamos. ¿Sí, que ya acabamos? Ok, correcto. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta también que hemos terminado? Cuando alguno de ellos tres, ojo, solamente alguno de ellos tres, de uno. Y aquí tenemos aquí el unito. ¿Listo? Entonces, muy bien. Gracias, Valeria. Bueno. Listo. Entonces, el MCD de 11, 33 y 66 es el 11. ¿Listo? Muy bien. Miren que aquí también se vuelve algo mecánico, ¿sí? En la matemática se vuelve algo mecánico. ¿Sí? ¿A qué me refiero con mecánico? Pues que usted, cuando tenga dos números o tres números y vaya a encontrar el MCD o el MCM, usted empiece a evaluarlos si son divisibles por el 2, si no, entonces por el 3, si no, entonces por el 5, y así sucesivamente. ¿Listo? Bien,
Sigue el ejemplo E, que es el 256 y el 1024. Eso. Hola, Sailin. Hola, profe. Listo, ¿estás preparada? No, era para hacerle una pregunta. Ah, pensé que me ibas a ayudar a resolver esto, chico. Pero dime. Es que, profe, mire, nosotros tenemos clase a las 3. ¿Sí? ¿Qué clase? Naturales. Ok, ¿y cuánto falta para esa clase? De naturales. Por eso, faltan... Faltan 6 minutos. Ajá, faltan 24 minutos para que se acabe esta clase. Yo también tengo clase a las 3, Aileen. Tranquila, entonces antes de las 3 yo la voy terminando, ¿vale? Todavía faltan 24 minutos de esta clase. ¿Listo? Ok. Bueno. Brian, ¿me ayudas tú? Sí, profe, tengo una pregunta. Oye, sí, bueno. Listo, Brian. ¿Cuál es la pregunta? Es que al celular casi no logró la carga y nosotros en una clase a las 3, entonces el celular se me va a descargar y entonces cuando va a entrar, no va a poder entrar a la otra clase. Ok, bueno. Listo, no importa. Sal y lo pones a cargar para que reciba la otra clase. No hay problema. Listo, ¿hay alguien nuevo por aquí? A ver, Jogli, dime, ¿también tienes la misma pregunta? ¿O si me vas a ayudar? Es que Jogli, Jerly, ¿por qué te pones el nombre de tu hermana? Jerly. ¿Qué hace el audio, porfa? Bueno. ¿No puedes? Dale ahora. Inténtalo ahora. No te preocupes. Dale, yo espero. Ya te estoy dando aquí la opción de que te estoy dando el permiso. Ajá, sí, pero aquí ya le doy la opción de que lo puede reiniciar y allá te debe aparecer una solicitud. ¿No te aparece ninguna solicitud mía de que lo puedes activar? Listo, a ver. Hagamos lo siguiente. Voy a abrir todos los micrófonos. Eso. Ahora sí. Listo. Te escucho entonces, Jerly. Y ahora sí. Listo. Entonces, empiezo evaluando por qué número. Por 256. Listo. Pero empiezo evaluando por qué número. Por el 2, 3, 5, ¿cuál? ¿Cuál es que es? 250. ¿Qué número empezó a buscar que lo divide? Si el 2, si el 3, si el 5. ¿Por cuál es que empezamos siempre? El 2. Correcto, entonces 256 y 1024 serán divisibles por el número 2 al mismo tiempo. Sí. Correcto. Porque los dos terminan en cifra ¿qué? 2. En cifra par, ¿te acuerdas? Que el 6 y el 4 son cifras pares. Entonces, por eso sí son divisibles por 2. Muy bien, ¿tienes calculadora ya a la mano? Listo. ¿Cuánto te da 256 dividido 2? ¿Quién le está escuchando? 128. Listo, muy bien. Ahora quiero que dividas 1024 entre 2.
24 senos. Dividido, ¿qué le está diciendo el profesor? 152. Le da 512. Ah, oye. No sé, ella lo dividió entre dos. Correcto, sí. 1024 entre 2 da 512. ¿Listo? ¿Sí tienes calculadora allí, Jerly? ¿Sí? ¿Lo estás haciendo en calculadora? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Ahora vuelvo y te pregunto, 128 y 512, ¿los dos son divisibles por el 2? Señor. Listo, ¿cuánto te dan las divisiones? 128 dividido entre 2. ¿64? Correcto, ¿y 512 entre 2? 256. Listo, muy bien. Ahora, de esos dos nuevos, de esos dos nuevos números, ¿los dos son divisibles por el 2? Correcto. Divídelos, ¿cuánto te dan? 64 dividido entre 2 da 32. Correcto. Y 256, mira que la división ya la tienes aquí, mírala. ¿Sí la ves? 228. El 128, correcto, ya la tenemos hecha. Muy bien, 32 y 128, ¿los dos son divisibles por el 2? ¿Sí o no? Sí, señor. Correcto. Sí, mire que seguimos evaluando por el 2 hasta que llegue el punto donde ya no se pueda. ¿Sí ves? Entonces, 32 dividido entre 2, ¿cuánto te da? 16. Correcto. ¿Y 128 entre 2? También tenemos la división aquí. ¿Cuánto fue? 64. Correcto, sí ve que nos podemos ahorrar la división porque ya la tenemos a la vista. Muy bien. De esos dos números, 16 y 64, vuelvo y repito lo mismo. ¿Serán divisibles por el 2 al mismo tiempo? No. Correcto. Y al dividir obtenemos 8 y... ¿cuál es el que le sigue a 64? Al dividirlo por 2. Correcto, al dividirlo por 2 tenemos 32. Muy bien, ahora repetimos lo mismo, nos volvemos canzones con lo mismo. 8 y 32, ¿son divisibles por el número 2? Dividimos entonces, 8 entre 2... 9. ¿Qué? 4. Ah. ¿Y 32 entre 2 cuántos quedan? 16. Correcto. Y repetimos lo mismo. ¿4 y 16 serán divisibles por el 2? Señor. Correcto. ¿Y cuánto nos da la división? 2. Correcto. ¿Y el 16 cuál es que sigue al dividirlo por 2? 8. Muy bien. Ahora, el 2 y el 8. ¿Serán divisibles por el 2 al mismo tiempo? Sí, señor.
¿Cuánto nos da la división? ¿Dos dividido entre dos? ¿Te queda? Uno. Uno, claro. Esto, dos dividido entre dos te queda uno, correcto. Muy bien. ¿Y cuatro entre dos te queda entonces en qué número? Cuatro. En cuatro. Muy bien. ¿Recuerda lo que dije ahorita en el ejemplo anterior? Que cuando alguno de ellos da uno, significa que ya hemos terminado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué toca hacer? Toca multiplicar todos estos números que tenemos aquí. 2 por 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 2. ¿Listo? ¿Te ayuda allí? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. 64 por 2, 128. Y 128 por 2. Te quedan 256. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, Yerly? Sí, señor. Dale, Yerly, muchas gracias. Muy bien, chicos. Entonces, miren los procesos que hemos hecho, ¿no? Miren la diferencia, por favor. Porque es que es un error común en este método que ustedes quieran que todos lleguen a uno porque así lo aprendimos en la clase pasada. No, en este método no es necesario que todos lleguen a uno. Con uno solito que llegue, está bien. O mire que puede pasar que ninguno llegue a uno. ¿Sí ven? Entonces, puede pasar que sí llegue a uno, uno solo. Puede pasar que ninguno. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Por favor, para que de pronto no vayan a cometer el error de que todos lleguen a uno y se parezca mucho al de la clase pasada. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, chicos?